Buenos días, amigos, reciban todos ustedes un cordial y gran saludo para cada una de sus personas, amigos y amigas, suscriptores, conocidos, familia y los que no conozco. Les habla Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, con una labor vigente de más o menos 25 años y administradora del portal educativo www.empoyayatec.teca. A continuación vamos a realizar la conducción del video número 32 que pertenece al ciclo formativo Microsoft Access 2013. Esto con función al proyecto educativo Base de Datos Relacional Colegio Bíblico Duma y con el detalle del módulo de personas que estamos trabajando todavía y con comienzos ya entrando en forma con el procedimiento de las consultas. La última vez que pudimos estar en contacto con ustedes, se explicó muy específicamente en el 31 procesos relacionados con la parte de la división de las bases de datos, el concepto del servidor backend y el concepto del cliente frontend. ¿Sí? Vimos cómo poder establecer el compartir las unidades de un equipo para que en un entorno de red, en otro equipo, se pueda visualizar la información. ¿Sí? Y al hacer la división también pudimos mostrar cómo nuestras tablitas se les apreciaba en la parte izquierda un puntico azul, que es la señal de que esa tabla está dividida, de que esa base de datos está dividida. Y también igualmente pudimos apreciar cómo se trabajaba la administración vinculada. Recordemos que utilizamos dos opciones grandes, una era la de herramientas de la base de datos y el otro era datos externos. Que esas dos instrucciones que nosotros vimos cómo se operaba era para que precisamente la base de datos al estar dividida, recuerden que la base de datos al estar dividida, en el servidor backend estarán visibles las tablas, todas las tablas que se manejen en el proyecto, y en el cliente frontend estarán siempre presentes lo que son los otros sujetos, que son las consultas, los formularios y los informes. ¿Ok? Bueno, ya habiendo conocido eso, bueno, yo espero que en esa parte hubiera sido bastante explícita en mis direcciones en cuanto al tema en referencia. Bueno, otro punto que yo voy a tratar aquí, muy importante, porque yo soy el que soy, mostrará y me dará la luz de que las cosas usted las pueda en este día entender correctamente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a proseguir en ese proceso, vamos a buscar que esta explicación que yo les pueda a ustedes hoy brindar pueda motivarlos, pueda animarlos a que ustedes no se desvinculen, sigan en el proceso, aprendan mucho de él y saquen frutos de él, que es lo más importante, ¿no? Usted quiere ganar, yo también quiero ganar, y pues qué mejor que usted y yo nos ayudemos mutuamente. Siempre lo ha afirmado, por favor, que aquellas personas que tienen colegios, que son propietarios de un colegio o administradores de un colegio, directores de un colegio. Ustedes saben que hay muchos colegios en este tiempo que algunos no tienen ni siquiera esa estructura, no tienen esa parte administrativa consolidada, digámoslo así, consolidada.
que muchos de esos colegios tal vez no opera ningún aplicativo allí, ¿sí? Y si algo opera es muy mínimo. Entonces, recuerde que aquí hay una servidora activa, señores, activa, que está lista para ayudarles, para asistirles. Yo tengo aquí disposición de mi tiempo para poder a usted colaborar en línea. Puedo ayudarle a través de Skype, mediante mi usuario Suquilla65. Puedo ayudarle a usted mediante otra línea o otra manera de comunicación como es TeamViewer. TeamViewer, yo lo tengo acá por acá, mire, acá está. TeamViewer, aquí con este, que es el del control remoto, yo aquí puedo ayudarle a usted en TeamViewer. Usted simplemente quiere que yo entre a su computadora y asista desde mi computadora a la suya, solamente indíqueme el ID asociado y deme un password y con mucho gusto yo le ayudaré. Igual acá tengo yo el mío, ¿sí? Entonces, simplemente usted lo toma y la clave, pero hoy por hoy este numerito pues no se puede, no procesa, porque simplemente cada vez que mi computadora la enciendo, pues ese numerito va a cambiar. ¿De acuerdo? Ese número va a cambiar. Bueno, también quiero decirles que recuerden que a través del correo electrónico ustedes me exponen su necesidad y yo les digo mis respectivas directrices, les doy mis pautas en cuanto a cómo manejamos esta parte que es el vínculo comercial entre usted y yo. Que usted conozca cómo es que yo trabajo, ¿no? Yo soy sincera, con ninguno voy a trabajar, digamos, un trabajo de uno, dos días, tres días, no voy a trabajar sin recibir un pago, ¿sí? Simplemente, desde el correo electrónico yo le estaré diciendo a usted cómo es la forma en que trabajo, ¿sí? Cómo es la forma en que yo opero. Y así, de esta manera, usted y yo nos entenderemos, ¿bueno? Entonces, vamos a proseguir. Terminando aquí ya esta partecita que le damos como un preámbulo, ¿sí? Voy a empezar aquí a mostrarles a ustedes entonces la otra parte. Nosotros vamos a empezar a trabajar ya con función a las consultas ya muy propiamente, ¿no? Entonces vamos a entrar aquí a Vinci Coruma. Siempre que entramos a Vinci Coruma o no, nos vamos aquí a identificar, ¿no? Recordemos que nos identificamos con un código para autenticarnos, ¿no? Entonces yo aquí en el código para autenticarme con usted sería 1000-2016 con una clave, Guaira. Entro acá, busco respectivamente mi tarea para trabajar, en este caso el módulo principal, ahí está, le doy un enter, le doy aprobado, le doy otro enter para la fecha, le doy otro enter para la hora, le doy otro enter para cargar el módulo principal. Bueno, entonces yo entro aquí a personas y aquí en personas entonces entro en consultas. Entonces aquí en consultas nosotros en el video número 30 expusimos todo lo que era como montar prácticamente este formulario que se llama consulta tipos de personas alumnos. Alumnos, ¿por qué? Porque en la parte de alumnos es la más grande, ¿no? Entonces está registrado el ítem 1, el ítem 2, el ítem 3, el ítem 4 y el ítem 5. En el ítem 1 se habla sobre observar la consulta de la información básica, datos del alumno y la historia escolar del alumno. En el número 2 se refiere a mirar todos los datos de la mamá, del papá y el contacto de emergencia que este tenga, ¿sí? En el número 3, el antecedente de del embarazo y parto y el crecimiento y desarrollo cuando se trata de la primera infancia. En el número 4, la parte de información hospitalaria, odontológica y vacunas de la infancia, de la primera infancia. Y en el 5, documentos que se reciben de alumnos. Eso sí compete a todos, ¿no? Puede ser de la primera infancia, los niños de la primaria, los niños de la secundaria, ¿sí? O los jóvenes de la media vocacional. ¿Perfecto? Entonces, así va. Ahora, cada uno de estos ítems dispara a una respectiva ficha, ¿no es cierto? Ustedes se dan cuenta que a una respectiva ficha, ¿ok? Entonces, para nosotros saber que estamos en tal ficha, ¿no?
siempre cae aquí directamente a esta ficha y acá está activo un botón, pero este botón por ahora no tiene ningún uso, ¿sí? Pero la idea es que cuando nosotros estamos en la ficha respectiva, ¿no? Cada vez que estamos en la ficha respectiva, tocamos este botoncito y él nos debe de remitir a un formulario donde esa información la veremos, ¿ok? Donde esa información vamos a poderla observar. Vamos a realizar un formulario, un formulario que en este formulario va a ser el que es llamado por el ítem 1, que se llama información básica, datos del alumno y la historia escolar de este, ¿de acuerdo? Entonces, este formulario, la idea es que muestre tres cosas en él. Entonces, un cuadro combinado, un subformulario con los datos iniciales procedentes de lo que es la información del alumno, lo básico y lo que tiene que ver con el chico como tal. Y la parte de la historia escolar de ese niño, ¿no? De ese niño, ¿ok? Entonces, todo eso estaría amarrado, todo eso estaría amarrado ¿con qué? Con el ID del registro de ese alumno, ¿de acuerdo? Eso estaría amarrado ahí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aparte de eso, estoy como con un poquito de tos, pero ya pronto se me pasará. Le estará a ese formulario acompañando sus tres respectivos botones importantes que son cerrar formulario, ir a la autenticación del usuario y salir del aplicativo. ¿De acuerdo? Entonces, eso estará. Bueno, ahora, bien. Empecemos entonces. Bueno, la primera cosa, vamos a construir ese formulario rápidamente. Entonces, para eso le vamos a decir aquí, nosotros estamos aquí jugando con los formularios de consulta de GMP. Tenemos aquí consulta personas, consulta alumnos, ¿sí? Entonces seguimos con la palabra consultas. Entonces vamos a poner así, consulta ítem 1. Así vamos a llamarlo, ¿no? Consulta ítem 1. O consulta personas o PRS ítem 1, ¿no? Como para entender que esto es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, digámosle aquí, crear formulario en blanco, clic derecho en formulario 1, guardar, ponemos un nombre que sería en este caso F, en mayúscula, ¿no? FMMP, consultas, o consulta, ¿no? Pongámosle así, consulta. PRS, espacio, ítem, espacio 01, listo, con eso ya es suficiente. Entonces, vamos a darle clic acá en aceptar. Ya tenemos este formulario, entonces este formulario lo vamos a editar. Su diseño, clic derecho, vista diseño, y luego diseño, aquí. Mi perrito está por allá, perdón, un momentito. Bien, proseguimos. Ya se pausó el animalito, bueno. Entonces, vamos aquí al título, listo, se abre nuestro encabezado de formulario y con nuestro encabezado de formulario, entonces aquí lo que hacemos es borrar esta información que se encuentra escrita acá, la seleccionamos y suprimimos eso que está ahí y vamos a tomar de aquí de las consultas per alumno, clic derecho, vista diseño y simplemente vamos a tomar lo que se encuentra aquí, lo copiamos, control C, pasamos aquí a consultas, vamos aquí a consulta per ítem 01 y aquí en el encabezado del formulario vamos a pegar esa información, cerramos un poco aquí el encabezado del formulario, okay. Bien, entonces estamos acá, entonces ¿a qué dice consulta tipos de personas, alumnos? Entonces aquí agregamos algo que sería, en este caso, ítem, ¿sí? Ítem 01. O, si quieren también, podemos escribir otra cosa que podría ser, por ejemplo, información básica,
y su historia escolar. ¿Sí? Información básica y su historia escolar. Listo. Eso entonces como tal. No, no. Y aquí subimos esto un poco. Lo corremos a la derecha un poquito porque no quede como tan pegado al botón que está aquí. Le ponemos un color a este encabezado de formulario y le ponemos un color. Vamos aquí al diseño, vamos aquí al formato, vamos al color del fondo, activamos aquí el color del fondo, pero entonces para que sea más práctico, vamos aquí al diseño, a la hoja de propiedades, al formato y al color de fondo, ahí está, seleccionamos todo eso, lo borramos y vamos a poner esto así. Numeral 903C39, y ahí quedó. Y este mismo código también se lo aplicamos, obvio, se lo aplicamos con Control C a otra parte que es el detalle. Entonces en el detalle, también en el color fondo, le vamos a aplicar este mismo código. Entonces aquí le hicimos Control V, le damos un Enter y ya está. Bueno, una vez que ya tenemos eso, tenemos que traer de aquí, de este otro lado, los botoncitos que están acá, que estos botones nos van a servir. Estos tres botones nos van a servir. Entonces hacemos un control C, pasamos al otro lado y acá en el detalle simplemente los pegamos, control V. Y lo que hacemos es sacarlos hacia la derecha un poco, ahí, digámoslo aquí. Puede ser por ahí, bajémoslos un poco para que queden como tocando aquí. Ahí, perfecto. Listo. Cuando están ahí, bueno, si quieren, vamos a hacerlo un poquito más. Ahí, está perfecto. Bueno, ya están los tres botones. Ese es nuestro formulario como tal. Clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar. Pero este formulario como tal, este formulario lo vamos a llamar desde nuestro botón. Entonces, aquí, en este espacio, ya estamos editando el diseño de este formulario que se llama FMMP Consultas per Alumno. Entonces, acá en el control pestaña, exactamente aquí en el ítem 1, exactamente en este botón, ahí dice ir al formulario para consulta de datos. Ir al formulario para consulta de datos. Entonces, este botoncito que se encuentra aquí, vamos a encadenarlo con el formulario que queremos que abra. Entonces, le decimos hoja de propiedades, nos vamos aquí a donde dice evento, nos vamos aquí donde dice al hacer un clic. Entonces, aquí tocamos los tres puntos, se crea la ventanita que se llama elegir el generador, elegimos. ¿Cuál de los tres generadores son? Entonces, escogemos el primero, que es elegir el generador de macro, y le damos a aceptar. Entonces, esperamos un segundo aquí, esto que en la parte derecha el catálogo de acciones se cargue. Y en la parte izquierda, entonces, en este pequeño cuadro combinado se abre y aquí se exponen todas las diferentes macros que él nos presta para poder trabajar, que nos pone en servicio para poder trabajar. Entonces, entre ellas vamos a utilizar una que se llama abrir formulario. Entonces, al abrir formulario se exhibe este cuadro donde nos exige algunas cosas que hay que aclarar. Entonces, entre ellas las que hay que aclarar es definir cuál es el nombre del formulario que vamos a manejar, que en este caso sería FMPP Consulta per se ítem 1. ¿Sí? La vista que se va a estipular es la de formulario y estos últimos tres elementos no se utilizan. Por ahora no se utilizan. Se guarda y se cierra. Y cerramos acá. ¿Qué significa con esto? Que cuando nosotros aquí estamos diciéndole guardar, ¿sí? Acá, mi derecho, guardar. ¿Sí? Mi derecho, cerrar. ¿Sí? Acá regresamos nuevamente. Estamos acá en el módulo principal. Entramos en personas, entramos en consultas. Al entrar en consultas, entramos en alumnos. Al entrar en alumnos, estamos aquí justamente en las consultas de los alumnos. Entonces, cuando yo toque el número 1, entonces al tocar este botón, tiene que llevarme inmediatamente a ese formulario que estoy aquí apenas construyendo, que se llama FMMP Consulta per se ítem 01. ¿De acuerdo? Bueno, ahora que ya que estoy acá, entonces aquí se lo voy a cerrar un momento. Este que está aquí lo cierro también. Este que está acá también lo voy a cerrar. Este que está aquí también lo voy a cerrar. ¿Sí? Y solamente me queda este. Bien. Entonces, cuando estoy aquí en este formulario, hago un clic derecho y le digo vista y cierro.
Ok, entonces aquí este espacio lo voy aquí a cerrar, es el pie del formulario, voy a cerrar el pie. Y le digo aquí clic derecho y le digo guardar. Bueno, para esta clase de consulta, ¿qué es lo que yo necesito construir? Una consulta de selección donde se visualice lo que quiero que intervenga en esta consulta. Entonces, aquí vemos lo siguiente. Vamos acá, vamos a crear una consulta. Entonces vamos a decirle crear, estando aquí en el ribbon, este es nuestro ribbon, ¿no? Nuestra cinta de opciones, ribbon. Entonces acá le decimos diseño de consulta, se abre aquí la consulta, escogemos aquí las tablas respectivamente. ¿Cuáles son las tablas que intervienen en este proceso? Entonces son personas, esta historia escolar, se encuentra la información del chico, ¿sí? Y esas tres cosas nomás. Eso es todo lo que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Bueno, por ahora, nomás. Bueno, entonces acá, nosotros estamos haciendo uso de, podemos utilizar cualquiera de los elementos que están acá, cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tomo, por ejemplo, inicialmente tomo por ejemplo este, o tomo este, o tomo este, cualquiera de los tres está llamando, obviamente, por su vínculo en la entidad relación uno a uno, cualquiera de los tres que yo use, va simplemente a permitirme ver las otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo decido tomar este o este, no importa porque simplemente veré lo que yo quiero ver. Entonces, bueno, vamos así. Necesitamos nosotros ver, por ejemplo, vamos a tomar este, por ejemplo, de la historia escolar, y el asignado por, ¿sí? Y la fotografía, ¿sí? Hasta aquí, vamos otra vez, aquí entonces, ¿cuándo sucedió todo esto? Bueno, esta es la fotografía, entonces ahora dice, la fecha en que se vinculó, ¿sí? ¿Y quién lo asignó? ¿Ok? ¿Y quién lo asignó? Entonces, ¿es quién? Entonces, el apellido de la persona, ¿correcto? El tipo de identidad no hace falta relacionarlo porque ya está ligado con esto, entonces no sobra decir eso. ¿Cuándo nació? ¿Qué sexo es? ¿Qué? ¿Qué sexo es? ¿Qué más tendríamos acá presente? La dirección de esa personita. Obvio que la dirección de esa persona es la casa donde él vive. El teléfono puede ser el del papá o el de la mamá inmediatamente. El móvil también, ¿sí? El email también de la persona que está respondiendo por ese niño. Y otros detalles pertinentes de ese niño son... ¿cuántos hermanos tiene ese niño? ¿Qué lugar ocupa ese niño en la familia? ¿Cuál EPS es la que tiene ese niño? Si en específico es otro, ¿cuál es el nombre de esa EPS y cuál es su RH? ¿Qué? Entonces, observe que nosotros acá tenemos lo siguiente. Yo tengo acá en mi data query, aquí registro, por ejemplo, la primera columna tiene el nombre de la tabla historia escolar, la segunda columna tabla personas, la tercera columna tabla niños, la cuarta columna personas, la quinta columna personas, la sexta columna personas, la séptima columna niños, la octava columna niños, la novena personas, la décima personas, la onceava personas, ¿sí? La doceava niños, la treceava niños y la catorceava niños. ¿Sí? Y así. Es decir, hay un revuelto de las tres tablas, ¿no es cierto? Formando ¿qué? Un solo objeto, que en este caso es una consulta, ¿listo? Cuando yo quiero ver toda la información de esa consulta, toda, entonces simplemente yo aquí disparo en este espacio que se llama herramientas de consultas diseño. Aquí se encuentra a la izquierda un botón que es el símbolo de admiración cerrado rojo, y dice ejecutar, entonces yo aquí activo
Y entonces eso es lo que yo voy a visualizar, esto es lo que yo veré, esto es lo que yo veré. Entonces, este es mi contenido de esta gran consulta, mi contenido de esta consulta, ¿sí? Que me da pie para poder armar una excelente consulta en la que yo pueda visualizar toda la información de este niño, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, así como esa información está ya, ok, lista, cojo aquí, le digo ver, y le pongo a esa consulta un nombre. Un nombre, entonces esa consulta le voy a poner un nombre, pero antes de aquí yo primero echo un ojo a las consultas que ya tengo existentes, yo aquí digo CS, ¿sí? Y aquí apreciamos consultas que ya tengo, entonces consultas de usuarios, todo lo que tenía que ver con usuarios, CSMP buscar y disponible, CSMP tabla subnivel, RCS repositorio, no tengo más consultas por ahora. Entonces voy a instalar aquí mi primera consulta, que en este caso mi primera consulta se va a llamar así. Entonces, clic derecho en consulta 1, guardar, y le voy a poner un nombre. Entonces, el nombre que yo le voy a poner es así, CS, y le pongo así, consulta, perse, ítem 01, no más. Así la voy a llamar. Ya la tengo lista. Como ya la tengo lista, entonces cierro. Y regreso nuevamente a la edición de mi formulario llamado FMMP consulta perse ítem 01. Entonces, a partir de ahí, yo voy a armar mi formulario de una manera que se pueda exhibir todo. Entonces, quiero que en este formulario, ¿sí? En este formulario que yo tengo aquí presente, quiero que mis datos se visualicen de tal manera que, por ejemplo, esta aquí lo voy a correr un poco más, para que quede como más mejor diagramado, por ahí, ahí quedó perfecto, ahí está perfecto, ¿listo? Ok, bueno, entonces yo quiero, aquí a la izquierda, yo quiero dejar exhibido todos mis datos de información, y en la derecha quiero visualizar un subformulario con todos los detalles de la historia escolar de ese niño, ¿de acuerdo? De ese niño. Entonces, mucha atención, ¿cómo va? Primero que todo, en este formulario, voy a ir aquí a diseño, me remito a la hoja de propiedades, me remito a datos, ok, me remito a datos. Y el datos. Bien, entonces acá, primera cosa que tenemos que nosotros estipular acá es definir el origen del registro. Entonces, para definir el origen del registro es muy importante que en donde dice tipo de selección, abramos cuadrito combinado que está acá y busquemos la palabra formulario. Para que se abra el espacio donde están las pestañas con las respectivas propiedades. Entonces entramos en donde dice datos. Donde dice datos dice origen del registro, ahí es muy claro, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es simplemente abrir y buscar esa consulta que vamos a usar, que en este caso se llama CS consulta perse ítem 01, ahí está. Cuando ya lo teníamos listo, entonces cerramos, ¿correcto? Bueno, entonces aquí tenemos lo siguiente, vamos a agregar aquí campos. Entonces, ¿cuáles son los campos que nosotros necesitamos agregar? Aquí aparece una cosa que dice expresión 1, dice asignado por, ¿sí? Asignado por, bueno, entonces tomamos esto, vamos a tomar esto, lo señalamos acá, ¿sí? Aunque espérate, porque esta expresión 1 no pienso que debería ser así. Quitémosla un momentico y vamos a hacer una pequeña corrección acá. Hasta acá. Clic derecho, guardar. Clic derecho, lo dejémoslo aquí. Abramos aquí un momentico y miremos aquí esta consulta. Clic derecho, vista diseño y revisemos a ver por qué está ahí diciendo asignado aquí. Mira. Tenemos esto. Aquí dice asignado por número de persona. Ok.
Ah, sí, ya me cuenta el error que tengo yo acá. Que aquí tengo asignado por personas y acá también otra vez lo tengo asignado. Entonces, o está en uno o está en otro, pero no puede estar en dos. Ya me di cuenta el detalle. Listo. Ahora sí. Entonces, asignado. Perfecto. Ya ahí está. Bueno, okay. Ya no me había pillado ese detalle. Entonces, guardar. Y ahora sí cerrar. Entonces, ahora aquí, nuevamente, voy aquí a contraer el panel de navegación. Entonces, me voy aquí a diseño, me voy aquí a hoja de propiedades, estoy en formulario, entonces aquí en datos ya puedo visualizar acá el nombre del origen de registro, cierro acá un momento, entonces y me regreso aquí a donde dice agregar campos existentes y ahí ya aparece ya corregido el detalle. Entonces empezamos de acá, asignado por, ahí está. A partir de acá, entonces la fotografía, listo, luego va la fecha, el vínculo, el nombre del alumno, la fecha de nacimiento, su sexo, dirección, teléfono, móvil, el mail, número de hermanos, lugar que ocupa, la RS, el lugar y el RH, todos estos elementos así como están así, arrastro y los boto aquí. ¿Listo? Ahí están. Bueno, cierro y aquí cuadro un poquito de esta información. Voy a cuadrarla. Entonces, cojo acá el elemento asignado. Entonces acá, esto. Este mensaje que me sale a mí, lo voy a quitar, espera que aquí voy a hacer esto. Esto es una cosa que sale en mi computadora, pero eso no tiene por qué intervenir acá en la computadora. Ya, ahí está, ya. Listo, ya lo quité. Perfecto. Oh, ya lo quité. Bueno, entonces seguimos. Esto de acá. Entonces, esto lo corro a la izquierda. Corro aquí a la izquierda. Ok, ahí lo dejo. Lo voy a dejar ahí. Ahí, en un espacio. La fecha de vínculo de todos estos elementos, así como están, lo subo acá. Lo dejo aquí a la izquierda. Ahí, ¿dónde están? Perfecto. Ahí. Si necesito coger y arreglar un poquito acá esto, entonces tomo esto, a ver acá. Tomo esto acá. Esto es, a ver. Separaré un poquito esto más. ¿Sí? Separaré esto un poco más. A ver. Aquí hay uno que se me genera acá. Voy a mover un poquito aquí hacia la derecha. Ahí está perfecto. Y cojo todos estos elementos que están acá junto con este para que se alineen. Con este que está acá. ¿Sí? Estos que están acá se alineen por organizar a la derecha. Listo, okay. Aquí, por ejemplo, vemos que esta palabra que dice aquí nombres y apellidos está como muy largo. Bueno, entonces vamos a darle un color a todo esto. Le decimos señalar, formato, color del fondo, ponemos el color amarillo. Le ponemos aquí la fuente en color negro y resaltamos esto en negrilla. ¿Sí? Entonces aquí donde dice apellidos y nombres de entidad, esto de acá, vamos a simplemente a quitar acá esta palabra de entidad, la vamos a borrar y dejamos simplemente nombres y apellidos. Y esto acá, lo que hacemos es cerrarlo un poquito más acá. Ahí, está perfecto. Ahora lo que hacemos acá simplemente es coger todo esto que está acá y igualarlo un poquito más. Entonces aquí en organizar con tamaño y espacio, con el ítem ajustar al más ancho, entonces ya quedó listo ahí. Entonces ahora sí, esta partecita que está acá, entonces cogemos acá y la jalamos hacia la izquierda un poco y cerramos esto un poquito acá, por acá. ¿Listo? Bueno, entonces ya está. Lo único que vamos aquí a poner más grande, pues sería en este caso el nombre de la persona.
Ok, por ahí así. La dirección también es importante que esté más larga. El email también, que esté más largo. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Aquí lo vamos haciendo un poquito más por ahí. Perfecto. Entonces, este lo alargamos un poco más aquí. Junto con este, y con este, y con este, ¿sí? Lo vamos a poner al mismo tamaño en cuanto a ajustar al más ancho, ¿sí? Para que quede igual. Este, como realmente es tan chico, ¿sí? Entonces sí se reduce un poquito más de tamaño. Por ahí está bien. Bueno, eso por un lado. Lo otro es que esta fotico que está acá es la foto del estudiante, ¿no? Entonces está acá, la ponemos acá, lo corremos aquí un poquito más acá, este acá, ponemos este aquí, ok, ahí la vamos a poner por acá, perfecto, como tal, entonces aquí ya alineamos estos dos a la izquierda. Ok, entonces este lo sacamos un poco más a la derecha y lo bajamos un poquito más. Así. Ahí está bien. Un poquito más acá. ¿Listo? Y lo jalamos un poco más aquí. Y está perfecto. Listo. Aquí hacemos un ajuste al más ancho, o sea, en cuanto a eso. Este, entonces, pues con este puede ser. Tomamos el formato, le decimos acá la escobita y aplicamos a este para que quede igual. Pero aquí este sí centrémoslo. Exacto. Este aquí le ponemos un colorcito para que quede así. Listo. Este también se puede centrar. Perfecto. Ya ahorita hacemos un ajuste de este. Buscamos que este, por medio del diseño, como esto es una imagen que va incorporada ahí, esta imagen cuando está incorporada ahí dice algo así como. Esto dice modo del tamaño de la imagen, dice en este momento sur. Entonces vamos a decirle que extender, ¿sí? Para que cuando entre ahí una imagen, pues quede visible todo el cuadrito y listo. Bueno, ya vemos acá entonces el esquema principal de nuestra información, ¿sí? Ahora lo que hacemos acá simplemente es que en este espacio que se encuentra aquí, este espacio, voy a señalarlo, este espacio que está acá. Ahí vamos a incorporar nosotros, vamos a incorporar un subformulario que tiene que ver con el detalle de la historia escolar de mi alumno, ¿no? ¿Ok? Hasta aquí solamente vemos todo lo que pasa con el alumno, pero hasta aquí todavía no pasa nada con el alumno. ¿Cómo habrá de pasar algo con el alumno? Cuando justamente nosotros acá, encima de este espacio que está acá, vamos a poner, un cuadro combinado, ¿no es cierto? Un cuadro combinado. Y ese cuadro combinado, cuando lo vamos a poner, nos lleva a mostrarnos estos tres ítems. Elegimos el último, que dice buscar. Un registro en el formulario según el valor que es seleccionado en el cuadro combinado. Le damos siguiente, elegimos el primero, nomás. Le decimos siguiente. Y ahí se exhiben dos números, ¿no? Que están por ahora presentes. Le decimos siguiente. ¿Y cómo le vamos a poner a este nombre? Entonces aquí tenemos que pensar así. Entonces, ID registro alumno a buscar. Punto, no más. Le damos finalizar. Entonces ya tenemos esto aquí así. Entonces este junto con este que está acá lo alineamos a la izquierda. ¿Listo? Esto aquí lo alargamos un poco más, ¿de acuerdo? Dejémoslo por ahí así, tamaño. Le ponemos el color respectivo, seleccionamos el ante, este que dice asignado por lo seleccionamos. Cogemos la escobita y se la aplicamos a este que es el cuadro combinado para que nos quede ya con eso mismo. Este cuadro combinado, pues que quede parejito con esta foto. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos acá estas dos cositas. Dos cosas que es, le decimos organizar, alinear
derecha y ya lo está, ¿ok? Ya lo está. Bueno, una vez que ya está eso, así como se ve ahí, entonces hasta ahí ya contamos con poder visualizar la información de nuestro alumno, ¿no? Yo aquí voy a cerrar, aquí un poquito, ¿correcto? Ahí está. Entonces hacemos acá un clic derecho, le decimos guardar, clic derecho, le decimos vista formulario, probemos. Entonces cuando yo aquí abro aquí, le digo 1102 y ahí se visualiza la información del 1102. Pero si yo le digo 1103, cambia automáticamente toda la información. ¿Sí? Toda la información inmediatamente cambia. O sea, todos los datos. Estos son todos los datos del niño. ¿Sí? Este niño se llama Urbano Monsalve Jeremías. Vive en este barrio, tiene este número telefónico. Recordemos que este teléfono y este celular es perteneciente a la mamá o al papá, ¿sí? Tiene tantos hermanos y ocupa el lugar tal. Está con la EPS tal. Si fuera otra EPS, entonces digamos que otro, entonces aquí estaría el nombre estipulado de esa nueva EPS. Y este es el RH de ese niño y la fotografía del niño. Obviamente que ahorita no lo tiene acá, pero ahí se exhibiría. ¿De acuerdo? Bueno, démonos cuenta que acá esta barrita de desplazamiento vertical, ¿no es cierto?, está grande, porque simplemente aquí cuando yo muevo, tienen que los botones se ocultan. Entonces, ¿cómo consigo yo que eso pues quede un poquito mejor? Vamos aquí, clic derecho, vista diseño. Entonces, tratemos de mejorar eso un poco. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Entonces, mucha atención, mira, simplemente seleccionamos todos estos botones que están acá. Vamos a mejorarlos buscando que en el formato, el tipo de letra que tenemos acá es un 11, ¿no? Entonces, busquemos un número 10. Y como ya está, entonces mejoremos un poquito acá en organizar en el espacio. Entonces, acá lo que hacemos es lo siguiente, seleccionamos solamente estos elementos, más no la fotografía. Y aquí donde dice tamaño del espacio le decimos aquí ajustar al más corto. Ajustar. ¿Sí? Ahí ajustó. ¿Sí? O sea, se achicó un poquito. Ahora lo que hacemos acá es decirle igualar vertical, no. Disminuir vertical, entonces vamos a disminuir. Y ahí ya se dan cuenta ustedes que esto relativamente subió, ¿no? Entonces vuelvo acá y cierro. Y ya con esto ya esta barrita de desplazamiento vertical no se vuelve a ver. Veamos cómo sucede eso. Clic derecho, guardar, clic derecho, vista formulario. Obsérvese que la barra de desplazamiento vertical ya no aparece. No aparece porque simplemente como aquí acorté el tamaño, ya eso ya se arregló. Justamente se arregló. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, entonces ahora nos falta solamente aquí moldear el otro elemento que tiene que ver con la lista de la historia escolar de ese alumno. Clic derecho, lista de diseño. Ok, entonces en este espacio yo voy a montar mi respectivo subformulario apuntando con este que está acá. Este subformulario que yo voy a traer tiene una entidad relación diferente a la de estas tres tablas que estamos trabajando, ¿no? Personas, historia escolar, información niño. Personas, historia escolar, información niña, todas tres están trabajando con una entidad de relación uno a uno. Pero la historia escolar en detalle ya no está así. Es una entidad de relación uno a varios. ¿Sí? Entonces, no tiene por qué estar cuadrada ya. Simplemente el formulario tiene un ítem, digamos, principal, que es en este caso el cuadro combinado, que se llama líder registro alumno a buscar. Y el subformulario que voy a adaptar a este formulario también tiene ese mismo registro, también tiene ese mismo campo. Tanto el uno como el otro tienen su integridad referencial. ¿Listo? Cuando me refiero a la integridad referencial me refiero a que el tipo de dato es igual. O sea, allá es numérico, aquí es numérico. O allá es texto corto y acá es texto corto. Siempre va a ser así. ¿De acuerdo? Y que los tamaños de campo, allí es entero largo, aquí es entero largo para número. ¿Sí? Y eso, siempre tiene que ser así. Esa es la integridad referencial. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos acá. Cogemos y cuadramos un subformulario acá.
Antes que nada, al cuadrar el subformulario, echémosle una miradita a los subformularios que nosotros tenemos acá. Subformulario. Aquí tenemos unos subformularios ya existentes. Tenemos un subformulario que se llama CS Consulta Usuarios, MNP Tabla Contacto Detalle, MNP Tabla Documento Requerido, MNP Tabla Historia Escolar, M Tabla Sobre Ingresos. Ya tenemos eso, ya sabemos que eso está así. Entonces, ahora, ya conociendo ese detalle, si vamos a emitir, entonces lo que es el montaje de ese subformulario. Entonces, aquí vamos a acercar. Yo lo quiero ubicar aquí en este espacio. Justamente en este espacio lo quiero tomar. Acá. Ahí. Entonces, se abre mi asistente para subformularios. Entonces, está apuntando al ítem usar tabla y consultas existentes, a lo que le digo clic en el botón comando siguiente. En donde dice, puede elegir campos de más de una tabla consulta, tomo aquí en tablas consultas y voy a elegirla con la tabla que dice historia, detalle, historia, esco, detalle, esta. Entonces acá veo que tiene el ítem, el registro, el nivel, el grado académico, el grado nivel, el año, la edad, la equidad y las observaciones pertinentes, ¿no? Todo eso lo tiene. Entonces, solamente hago lo siguiente, le digo aquí, clic en siguiente, y aquí tengo la exposición de dos caminos que de los dos uno debo elegir. Entonces, el que yo voy a elegir acá es el segundo, que se llama definir la más propia. Y acá, donde dice campos de formulario informe, abro y elijo I de registro, y en el otro, campos del formulario, elijo el ID registro 02, nada más. Le digo siguiente y él me dice, ¿cuál nombre vas a darle a este formulario? Entonces yo voy a ponerlo así, le voy a borrar todo esto que está acá. Y digo, mire, este formulario es porque está conectado con CS Consulta per se ítem 01 detalle, ¿no? Porque va al detalle de la historia escolar. Y le digo, finalizar. Ahí está. Entonces, ya este es mi formulario como tal. Esto es lo que yo estoy exhibiendo acá. Dese cuenta que aquí él no se expandió a más. Simplemente así quedó. Quiero que quede así. Entonces, cuando yo lo tengo así, como está ahí, acá este espacio que tengo le voy a poner aquí a este. Esta es la etiqueta de mi formulario. La etiqueta de mi subformulario. Entonces acá donde dice formato, paso acá y le pongo el color amarillo, le pongo el color negro en la letra y lo resalto. Y si quiero esto acá, le abro acá un poquito más para que se vea así, bueno, no más, no le hago nada más ahí. Bueno, este subformulario se va a presentar con una vista predeterminada llamada hoja de datos. Quiero que quede así. Como tal, es obvio que los datos cuando se exhiben, pues están las letras grandes y pues de pronto no se va a alcanzar a ver todo, pero precisamente eso es lo que vamos a tratar de depurar, de mejorar, ¿sí? Entonces damos aquí, le decimos clic derecho, guardar, clic derecho, vista formulario. Entonces, démonos cuenta que cuando aquí, aquí yo me metí, otra vez acá, borro acá, entonces, 1016, Enter, Guaira, Enter, módulo principal, Enter, aprobado, Enter, aquí está. Bien, entonces aquí, tomo aquí personas, consultas, alumnos, y primero acá, y recogido. Entonces, cuando estoy acá, yo quiero ver el 3, en el 3 te das cuenta que no hay absolutamente ninguna historia del alumno, pero en el 2 sí lo hay. En el 2 sí lo hay, mira, ahí está. Pero entonces la información que se está avistando acá es demasiado grande. Entonces voy a empezar aquí a coger este puntico que está acá y desde este puntico voy a empezar a cuadrar. Mire que yo elegí de la tabla, de este subformulario, elegí este cuadrito que estoy tocando acá. Entonces con este cuadrito que estoy tocando acá, justamente aquí en el ribbon, en las instalaciones en inicio, está abierto el panel de la fuente, ahí está, mira, entonces acá voy a mejorar un poquito, voy a mejorar el qué, eligiendo una letra, obviamente, más pequeña, entonces voy a tomar, por ejemplo, un Arial Larroque,
Entonces, ¿esto qué hago acá? La pongo a la más pequeña, que en este caso sería 8. Y acá, entonces, empiezo prácticamente a disminuir mi tamaño. Entonces, acá lo voy a poner aquí a este punto. Esto acá lo pongo a este punto. Esto acá lo pongo a este punto. Aquí, cierro esto, lo pongo un poquito más acá. Acá también. Acá el año también lo cierro. La edad aquí, entonces también la chico, ¿sí? Acá está la entidad, entonces también aquí, y normal aquí, puede ser ahí. Bueno, pero obviamente que alcanzo a ver pues toda esta parte, pero como tal yo puedo aquí extender más un poco mi formulario a la derecha, ahí se puede apreciar un poco, puedo extenderlo más a la derecha como hasta este punto, ¿sí? O esto simplemente lo puedo ubicar un poco más a la izquierda. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, estoy acá, en este punto. Entonces, acá le digo, vista, diseño. Oh. A ver, clic derecho, guardar. Clic derecho, guardar. Clic derecho, vista, diseño. Listo, estoy acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, estos tres elementos que están acá, lo que voy a hacer es correrlo un poco más a la izquierda. Ah, control Z. A ver, aquí, este, y hasta acá lo corro un poco más a la izquierda. Ahí está. Este, acá. Lo alargo. Ahí está bien. ¿Listo? Si quiero que. Ah, control Z. Aquí. Cojo este junto con este que está acá y alineo. Alineo a la izquierda. A la derecha, perdón. Ok, entonces este es su formulario, así como está, lo cuadro un poquito más acá. Ahí, donde está. Correcto. Un poco más, ahí. Esto aquí lo alargo. Acá, esto aquí lo voy a abrir un poco más aquí. Y esto aquí lo alargo un poco más aquí. Perfecto. Ahí está bien. Ok, esto acá, no le hago aquí nada más, Michelle, vamos a dar clic derecho, guardar, clic derecho, vista formulario. Entonces aquí ya, por lo menos la entidad ya se ve, pero como tal, el detalle acá todavía nos queda presente por ver la observación, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de buscar otro tipo de letra que nos ayude a que esto se pueda ver mejor. Entonces vamos acá y buscamos de pronto entre todo lo que tenemos acá algo que nos permita ver esta letra un poquito mejor. Podríamos utilizar mucha de... Tiene que ser algo que esté en su computadora, ¿no? Porque muchas veces yo puedo utilizar aquí una fuente y resulta que usted vaya en su computadora a mirar y dice, ay, pero Sandra tiene aquí una fuente que está usando, pero yo no la tengo en la mía, ¿no? Yo pongo aquí, pues obviamente pongo esa, pero ¿qué decir yo? Pero tiene que estar en su computadora esa fuente, ¿no? A ver, una letra, a ver si nos pueda servir. Yo tengo aquí varias, pero de las comunes, vamos de las comunes, donde yo pongo esta. No, esta está muy grande. Bueno, pero esta se puede notar un poquito más. Yo puedo bajar aquí un poco más. Aquí lo voy a bajar un poquito más. La edad también la voy a bajar un poquito más acá. Perfecto, ya casi estoy mirando ya la información acá. Bueno, entonces acá le digo clic derecho, guardar. Clic derecho, vista, diseño. Entonces, aquí este objeto como tal, entonces lo que hago es ampliarlo un poco más. Ahí.
Estoy quitando, lo voy a ampliar un poquito más. Ahí. A ver cómo nos va. Clic derecho, guardar. Clic derecho, vista formulario. Entonces, se cuenta que ya aquí se puede apreciar mejor acá el detalle. Aunque todavía persiste aquí, como tal, persiste la barra de desplazamiento horizontal, pero, bueno, como todo, ahí ya, aquí ya, usted se dará cuenta que ya la barrita de desplazamiento horizontal desaparece. Cuando yo ajusté aquí, desapareció acá, ¿de acuerdo? Pero hay un detalle importante, que acá dice 1 de 6 y aquí está presente una instrucción que dice nuevo registro. Este nuevo registro no tiene por qué estar acá, tiene que eso desactivarse, ¿de acuerdo? Esto se desactiva. Entonces, para desactivarlo, hacemos un clic derecho acá, le decimos guardar, clic derecho, le decimos vista diseño. Entonces, entramos acá justamente en nuestro formulario, ahí, vamos a tocar aquí el formulario, ahí está, hoja de propiedades, estamos dentro de este formulario, y justamente en datos, donde dice entrada de datos, le digo que no, no van a entrar datos, ¿sí? Entrada de datos dice no, perfecto. Donde dice permitir agregar, le decimos que no se va a agregar ningún dato. Perfecto, ya está ahí. ¿Listo? Entonces, ese ya quedó ahí. Bueno, otra cosa importante es que aquí en este formulario, como se entiende, es de consulta, ¿no? Este formulario es de consulta. Entonces, como es de consulta, este es el principal. Hoja de propiedades, abrimos acá, buscamos acá el formulario, ¿listo? Entonces, este formulario aquí en datos dice así. Entrada de datos, no. Permitir agregar, no. ¿Listo? Permitir agregar, no. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos esto aquí, así. Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Hacemos aquí un clic derecho, guardar, clic derecho, vista formulario, y aquí podemos observar lo siguiente. Acá, en esta barrita de estado, que es la barrita de navegación, solamente aparece aquí para poder uno llegar al primero, al segundo, al tercero, pero aquí no aparece ya una instrucción que sea para agregar un nuevo registro, no lo hay. No lo hay porque esto no es para agregar. Eso mismo también pasa aquí en este subformulario, tampoco hay para agregar. Es decir, si yo aquí apunto, por ejemplo, al 3, aquí simplemente aparece nada. Es decir, está en blanco. Está en blanco, ¿por qué? Porque no hay historia escolar registrada aquí. ¿De acuerdo? No hay nada registrado acá. Y acá, en el 2, sí hay algo registrado. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la información del estudiante que se encuentra identificado con el ID 110002, ¿sí? Con todo lo que es el detalle. Y este es el 1103 que tiene su información, pero aún no posee la consulta de la historia escolar. A veces puede pasar que nosotros cuando estamos recepcionando la información, puede llegar el alumno y en ese momento el alumno no tiene todos los papeles completos. Entonces, como no los tiene completos, pues en ese momento no se agrega absolutamente nada. Por eso de ahí el detalle de tener las tareas en el momento en que uno va aquí a la autenticación del usuario, está el hecho de las tareas. Entonces, si aquí en las tareas dice uno, me eché una tarea donde diga ingresar la historia escolar del alumno, ingresar. Entonces, yo me voy por acá, ¿sí? Ingresar. Todos ingresar, aquí está, ingresar indicadores de logro, observaciones del alumno, cuartelador, test psicológico, usuarios, contacto, documento, persona, asistencia. Pero el ingreso de la historia escolar del alumno no se registra, no está. Entonces, como no está, es porque simplemente esa tarea no se ha asignado a una persona que se encargue de eso, ¿de acuerdo? Que no se que se encargue de esa parte. Por eso de ahí que en un futuro este ID usuario que tengo yo acá va a tener que cambiar. El ID usuario que va a tener que cambiar por un cuadro combinado, porque va a llegar un momento en que son tantos usuarios y caramba, yo no me, mejor dicho, son tantos y uno aquí, ¿cómo hace para elegir? No, simplemente creando un cuadro combinado aquí en este espacio que el usuario nos podría dar la posibilidad de remitirnos mucho más rápidamente a lo que queremos trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, en la lista de tareas, simplemente
Simplemente en la lista de tareas debe estar presente ese ítem que dice ingreso, ingreso de la historia escolar, porque yo tengo aquí ingreso de usuarios, ingreso de contactos, ingreso de documentos, ingreso de personas, ¿sí? Pero no tengo el ingreso de la historia escolar, ¿correcto? Entonces, cuando se trata del ingreso de la historia escolar, nos referimos a que debe haber un formulario donde nosotros podamos ingresar esa información. Ese formulario que nosotros tenemos para ingresar la información, yo digo aquí FMMT, ingresos. Aquí tengo una cosa que se llama ingresos per GEDET, ¿sí? O sea, esta tarea que está aquí, esta tareita que está acá, es la que yo tengo que incorporar allí, en ese espacio. Pero para poderla incorporar, tengo que primero en los permisos registrarla, porque si no la tengo en los permisos registrada, no da lugar, ¿ok? Entonces, en los permisos yo digo, bueno, eso viene del panel, ¿no? Panel, entonces panel permisos, aquí, miremos personas, entonces no, vamos a hablar de permisos, entonces permisos, ahí tengo los permisos, ahí están los permisos, entonces en los permisos yo necesito vincular esa nueva instrucción que se llama ingreso historia escolar. Ingreso historia escolar. Entonces acá escribo ingreso historia escolar. ¿De acuerdo? Ingreso historia escolar. Entonces yo luego que voy a hacer es así. Voy a seleccionarla. La copio. ¿Listo? Aquí grabo. Grabo la información. Bueno, cierro acá. Entonces, como yo necesito incorporarla aquí, entonces al incorporarla aquí, estaría haciendo lo siguiente. Si yo necesito que una persona específica, sea quien manipule el ingreso de esa historia escolar, ¿correcto? Entonces, sencillamente, diríamos así, que X persona manipule tal tarea. Aquí, por ejemplo, para este colegio, pues estamos dándole tregua a que haya un usuario para esas tareas específicas, esas tareas de cuidado, ¿no? La de los documentos, la de la historia escolar, la de la información de los contactos, ¿sí? O sea, no siempre es bueno cargar tantas responsabilidades a una persona porque en un momento determinado tal vez esa persona de pronto tiene más cosas que hacer y se le pierde el control y entonces se le vuelve un problema a esa persona. Entonces, siempre que nosotros queramos asignar una tarea, asignémosla pues con responsabilidad a una persona determinada, que cuando alguna cosa pase, pues simplemente sabemos que a esa persona tenemos que llegar y a esa persona le tenemos que hacer la observación y no a otra, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí va la cosa así, como yo necesito meter un nuevo usuario, entonces, por ejemplo, yo aquí voy a entrar aquí a mi usuario, voy a volver atrás aquí a entrar a 1000, ¿sí? A 1000 2016. Entro aquí con Guaira, ¿sí? Aquí con Guaira, pero estoy con mayúscula, ahí, Guaira, le doy un enter, módulo principal, ahí está, módulo principal, entonces, aprobado aquí, entro aquí y ya, estoy aquí adentro. Entonces aquí en usuarios, exactamente aquí voy a agregar un nuevo usuario. Entonces el único usuario que yo voy a poner acá va a ser así. Como se trata de una historia, entonces digamos que este usuario se le asignó a la persona que tiene la cédula, por ejemplo, 1019077. 000, ¿sí? Ese es mi usuario. La contraseña, entonces vamos a poner la contraseña. Listo. Ya está. Permiso. Entonces, ¿qué permiso vamos a usar?
El permiso para este va a ser la historia escolar. Ahí está. ¿Listo? Entonces aquí voy a guardar y voy a cerrar. Voy a ir a la autenticación. ¿Bien? Ya estoy en la autenticación, pero resulta que en la autenticación todavía no lo tengo asignado. Yo no lo tengo asignado todavía en la programación porque sencillamente no lo tengo todavía referido en la lista de tareas. Entonces tengo que referirlo en la lista de tareas. Entonces mucha atención acá. Clic derecho, vista diseño, voy a incluirlo, ¿no? En la lista de tareas. Entonces aquí en mi lista de tareas yo siempre tengo toda mi información metida aquí en hora de acceso, ahí, porque ahí es donde está asignado ese procedimiento de evento. Entonces voy aquí a la hoja de propiedades, me voy aquí a los eventos y aquí donde dice al perder el enfoque procedimiento de evento, entonces ahí cargo aquí y me llega la lista de programación, ¿no? Entonces como ya está aquí en mi lista de programación, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, yo cojo todo, bueno, yo voy a hacer lo siguiente acá. Tengo en cuenta que el dato que yo voy aquí a montar es este que tengo acá, ¿no? Bueno, entonces yo le dije ahí control V porque sencillamente, ok, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, cojo esta parte que está acá que dice case, ahí donde está, lo selecciono todo, lo copio y me bajo acá un momentico y lo pego. ¿Sí? ¿Con qué propósito? Que acá en este espacio que es el IDE, ahí lo meta, ¿no? Ahí lo voy a meter. Ahí voy a meterlo. Entonces, este que voy a meter es así. 1019 077 000. ¿Listo? Ok. Y ya estando ahí, entonces la contraseña que yo voy a poner aquí es DAPI. En minúscula. DAPI. ¿Listo? Entonces, cuando justamente él entre a precisamente a esta instrucción que dice ingreso historia escolar, aquí dice historia escolar. Lo corto de acá con control X, lo quito de acá y justamente aquí en este espacio, ahí, borro esto y pego lo otro, ¿sí? Entonces dice ingreso historia escolar. Bueno. Entonces, ¿qué tiene que abrir? ¿Qué tiene que abrir? Un formulario que se llama FMMP, ingreso personas. Bueno, pero yo aquí voy a hacer lo siguiente. Yo voy aquí a correr esto, ¿no? Entonces, aquí voy a escribir el FMMP. Ahí está visible. Entonces, este es el que yo tengo que trabajar. Pero se me desapareció mi editor Visual Basic. Entonces, ¿cómo lo llamo? Con Alt-F11. Ahí está. Y entonces acá justamente en esta instrucción aquí que estoy trabajando, ahí, aquí estoy, borro todo esto que tengo acá, ¿sí? Y ahí entonces pongo lo que falta, ¿no? FMP ingresos, entonces pongo aquí ingresos, con mayúscula, ingresos, per se, GES, DEF, no más, eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces, esta persona que tiene este código y esta contraseña se le asignó esa tarea para que responda por esa información, ¿de acuerdo? No es más. Aquí borramos esto. A ver, acá. Ahí subió. Listo, no le hacemos nada más ahí, ¿de acuerdo? No le hacemos nada más ahí, eso es todo. Entonces, dense cuenta cómo aquí hemos ido creando una lista de diferentes eventos de personas que entran con claves, a dónde tienen que llegar y esto, ¿sí? Bueno, entonces, se guarda la información, se cierra la información aquí, se cierra aquí esto, ok, cerramos, ya tenemos esta información aquí grabada, clic derecho, guardar, clic derecho, vista formulario. Entonces, cuando yo me encuentro aquí, yo voy aquí a salir del formulario, voy a cerrar acá, voy a salir de la aplicación. ¿Listo? Voy a volver a entrar. Entonces, estando aquí, obviamente estando aquí, ¿sí? Quiero entrar a ese usuario de 1.19.07.1.19.07.7. 000, enter, la clave, entonces pongo DAPI, enter, busco acá, ingreso, entonces busco ingreso historia escolar, ahí está, le doy un enter, apruebo,
Le doy otro enter, la fecha, la hora. Y ahí apenas entro, ya estoy acá. Entonces, entiende que cuando yo estoy acá, ya aquí, ya puedo yo elegir entrar la información, ¿sí? De ese estudiante. Cuando yo le doy un enter acá a ese estudiante, entonces ahí aparece el nivel. Aquí había una cosa que, digamos, por ejemplo, este estudiante, digamos, se le va a agregar su historia escolar, entonces vamos a decir que la preescolar, ¿sí? Ahí está. Era, por ejemplo, en el jardín infantil, ¿sí? Y que en el jardín infantil, entonces aquí aparecieron aventureros del jardín infantil kinder, entonces la niña empezó con kinder, ¿sí? Que eso lo hizo en el año 2013, y la edad que tenía en ese entonces era, pongámosle, 3 años, que la entidad con la que la hizo fue con gimnasio, por ejemplo, gimnasio mis primeros pasos, ¿sí? Y la observación que allí se presentó de ese niño era que el niño presentaba una, digamos, era una hiperactividad alta, no era normal sin hiperactividad alta. Bueno, listo, se guarda el registro, se cierra aquí. Entonces, regresa nuevamente la autenticación, pero entonces aquí en la autenticación ya este personaje no puede entrar a hacer otra tarea, entonces ya tiene que entrar y es el que está haciendo las consultas, puede ser el general. Entonces, NIL 2016, enter, aquí escribimos Guaira, enter, ¿sí? Entonces, aquí va el módulo principal, ahí, enter, aprobado, ¿sí? Aprobado, y entramos. Entonces, cuando estoy en personas, cuando estoy en consultas, cuando estoy en alumnos, cuando estoy en el primero, y cuando digo aquí, entonces en el momento en que yo digo, oye, yo quiero chequear qué pasa con el 11.13, ahí está. Me doy cuenta que está la información de él y está su historia ingresada. Entonces acá tenemos que la fecha en que él nació fue en el 2011 y su primer curso que hizo fue en el 2013, 3 años, sí, está perfecto, ¿sí? Muy bien, entonces eso es todo. Y así vamos jugando a mostrar más detalles. Bueno, entonces este video que ya prácticamente hemos terminado, ¿no? Ya terminamos este video acá. Entonces simplemente nos queda por decirle a ustedes muchas gracias por haber estado aquí acompañándome en este ratico y haber aprendido conmigo hoy bastante. Porque digo una cosa, yo soy el que soy, me ayudará todo el tiempo para conseguir que usted aprenda conmigo. Y de verdad, de antemano les digo una cosa, que viene un premio especial para esas personas que quieran terminar conmigo el ciclo formativo del proyecto educativo, que vayan yendo conmigo par a par y terminen conmigo y al final me presenten su proyecto. O sea, algo muy parecido a lo que yo hice, yo lo analizo y con base en eso yo lo certifico. Si usted aprecia eso, pues lo hará. Y usted se preguntará, ay, pero Sandra nos va a certificar, ¿y cuánto nos va a costar eso? Cero, cero pesos les va a costar a ustedes, porque yo los puedo a ustedes autenticar, no necesito cobrar, porque el simple hecho de que usted sea mi seguidor y esté conmigo aprendiendo ya es mucho para mí como pago, ¿de acuerdo? Ya, pues las personas que adicionalmente quieran conmigo tener un vínculo comercial, que quieran que yo les ayude, eso ya es otra cosa. Ya eso sí tenemos que cargarle un precio, ¿no es cierto? Pero en este ámbito en que usted está aprendiendo conmigo, pues no amerita, porque yo sé que el solo hecho que usted esté pegado acá a la computadora escuchándome a mí este buen rato y aprendiendo conmigo ya es mucho, ¿de acuerdo? Y el tiempo también vale. Más bien, sí, les agradezco mucho que ustedes me puedan referir con otras personas que se encuentren también interesadas en aprender. Simplemente les dice a ellos que busquen por InfoYayatec y ya con eso están dentro y pueden seguir en línea los videos. Bueno, muchas gracias, amigo, y que Dios los guarde y los bendiga. Hasta pronto.